神羅転生。La verdad que me siento muy apoyado por ustedes. Siempre han estado ahí en cada video y mamada que subía, en cada publicación participaban, siempre lo que hacían cuando subían video, era viajar en el tiempo para ser los primeros en comentar y dejar like, siempre me agradecían por los tutoriales y me sugerían mejorar. Siempre me apoyaron en mis errores y aciertos. La verdad que nunca pensé que iba a llegar a este punto, que no más iba a ser un niño que subía tutoriales y videos randoms, que el público solo iba por los links y ya. Pero todo fue mejorando, empecé subiendo un video de Minecraft en la tablet del gobierno. Y ahora con el impacto notable del canal, cada día éramos 10 subs más. Siempre visitaba el canal para ver si habíamos llegado al fin a los 100 suscriptores, pero me di cuenta que ya tenía 150, parecía que eran bots pero solo eran ustedes, los que me apoyaron en cada cosa que hacía, lo mínimo que hacían era dejar su maravilloso like para motivarme a seguir subiendo contenido. Finalmente llegué a los 200 subs, después 300, unos meses después 500. Y todo eso en un solo año, 2020 fue donde mi canal ya empezó a tener sentido y 2021 donde la gente más se interesaba en mi contenido. Pero nunca pensé en 1000 suscriptores. Eso nunca pasó por mi cabeza, justo cuando llegué a los 900 ahí me empecé a ilusionar y me puse las pilas para subir contenido casi diario o por lo menos que sea de calidad y del momento, para que llegásemos a los 1000 rápido, a pesar de que no estaba tan apurado. Pensando que con un buen tiempo lo conseguiría, mi canal en menos de un mes 100 subs más y llegamos a los 1000. Tenía varias ideas para hacer de especial, pero mejor lo dejaría para un especial 5000 subs o 10000, principalmente porque tengo fe en que llegaré a esa meta. Finalmente me decidí a hacer un preguntas y respuestas que había prometido y que lo haría aunque me costara un huevo editar XD. Espera, no mames, ya dije XD, esto ya perdió toda la gracia, banda. Bueno gente, principalmente Gigi por los 1000 y ahora sí sin más cosas que decir comencemos con el especial de una vez, que ya esto se está volviendo relleno XD. Comencemos con las preguntas que me dejaron en los comentarios. Gracias a Nicotrol por comentar en la anterior y gracias a Kisikitomuch por preguntar XD. Bueno, respondiendo a tu pregunta, te recomiendo que te mires Naruto chiquito, Naruto Shippuden. ¿Cuántos años tienes X? Gracias Marcelo por comentar y preguntar. Y mi edad por el momento es 12 para los que no sabían. Siguiente pregunta. ¿Para cuándo una colaboración conmigo? Ah, pues no sé bro, eso depende porque ya ni micro tengo y aparte ya hicimos una, pero cabe posibilidad que hagamos muchas más aún bro, siempre y cuando tenga micro XD. Siguiente pregunta. ¿Anime o serie que me recomiendes? Gracias a Nicotrol por comentar en la anterior y gracias a Kisikitomuch por preguntar XD. Bueno, respondiendo a tu pregunta, te recomiendo que te mires Naruto chiquito, Naruto Shippuden, que es la continuación de Naruto chiquito, y después, si quieres la otra continuación de Naruto que vendría a ser el hijo de Naruto llamado Boruto, yo ya me miré todo eso ahora. Boruto está en transmisión, por el capítulo 202, la verdad te recomiendo que lo mires, porque también Naruto chiquito está en español y Shippuden en español, pero hasta el capítulo 117 creo. Y buenos días, tardes o noches bro XD. Siguiente pregunta banda. Sí, 1000 subs, primer comentario y like. Tres preguntas. Primera, ¿cuándo naciste? Segunda, ¿cuál es tu nombre completo? Y tercera, ¿por qué decidiste entrar a YouTube? Gracias por las felicitaciones bro y gracias por comentar y preguntar nuevamente. Bueno, respondiendo a tus preguntas, nací un 7 de diciembre de 2008 XD, segunda respuesta, mi nombre completo es Maximiliano Henry López Dallorso, ya sé que son medios raros mis nombres, parece que mis padres consumieron ciertas sustancias cuando eligieron mis nombres XD, pero bueno es lo que hay, aparte son muy buenos nombres para mí. Siguiente, yo no fui el que lo decidió, ni idea tenía que podía subir vídeos, pero hay algo que nadie sabe. Y es que yo tuve canales anteriores, solo dos, y uno de esos es cuando yo tenía 6 años XD. Para el especial 2000 subs pienso hacer ese video mostrando esos canales.
Y más bien mi hermano me dijo que podía subir vídeos a YouTube como cualquier persona, y ahí empecé a subir cualquier mamada, que eso quedara para el especial 2000 subs XD. Pero al crear este canal sí me tomé un poco en serio cómo iba a ser mi contenido. Siguientes preguntas XD. ¿Por qué te hiciste un canal de YouTube? Gracias Ramiro por comentar XD. Antes respondí por qué decidí entrar a YouTube, y ahora por qué me lo hice. Bien, me lo hice para subir cualquier tipo de contenido, lo que iba aprendiendo lo subía XD y ya, me lo creé sin fin de lucro y no más, para boludear con mis amigos XD. Siguiente pregunta. ¿Te viste One Piece entero? Gracias de James por comentar, y respondiendo a tu pregunta, ni lo conozco al anime, pero cuando termine de editar después de 10 horas mínimo XD, le echaré un vistazo a ver qué pedo. Siguiente pregunta. Max, un gran amigo, felicitaciones por llegar a los 1000 subs, espero que llegues a más. Y mis preguntas son, ¿tu mayor sueño? ¿Qué hiciste cuando viste que llegaste a los 1000 subs? ¿Algún sueño cumplido que no sea haber llegado a 1000 de subs? Gracias WinnerSTM por comentar y las felicitaciones y por el aguante capo, de verdad eres un buen amigo. Y respondiendo a tus preguntas crack, mi mayor sueño, principalmente el sueño que he tenido a lo largo de mi vida, es cuando ya son las 11 de la noche y me entra el sueño y tengo que ir a dormir XD. Bueno, fuera de chiste, mi mayor sueño era llegar a los 1000 subs, cosa que ya lo cumplí y estoy muy feliz de eso. Segunda respuesta, lo que hice cuando vi cuando llegué a los 1000 suscriptores fue gritar como un inepto retrasado sin ninguna razón, que parecía que me estaba violando lo con ASO 1 y que me contagió las ganas de gritar XDDD. Después de gritar a los 4 vientos no más seguí gritando como un loco y eso hasta que después me cansé XD. Tercera respuesta, otro sueño que no sea llegar a los 1000 subs es... pues ninguno bro, no soy de ponerme metas en la vida, pero como soy medio retrasado si me pongo metas, como no pisar las rayas del suelo o algo por el estilo, pero da igual XD. Gracias por las preguntas y siguiente. ¿Cuál es tu anime favorito? Mi anime favorito es toda la saga de Naruto e incluyendo la continuación que es Boruto. ¿Tienes novia? Por suerte no XD, siguiente pregunta 2.V. ¿A qué te dedicas mientras no? Principalmente mi vida personal, poco estudio pero casi siempre en la computadora haciendo cualquier cosa o ayudando a mi familia con las tareas de la casa XD. Siguiente pregunta. ¿Tienes novia? Ya la preguntaron XD, pero igual un saludito para Lucas. Siguiente. ¿De dónde sos? ¿Algún día harías alguna colaboración con alguien? Gracias por las felicitaciones y un saludo para Tenkai. Soy de Uruguay en el departamento de Montevideo. No diré mi barrio porque eso ya es pasarse XD. Pienso hacer colaboración con mucha gente, pero antes quiero darme el tiempo para comprar un micro o algo por el estilo. Siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que hizo que fueras youtuber? No me acuerdo mucho, pero creo que fue porque mis amigos me pedían que haga vídeos de cómo descargar juegos o algo así, porque era el computer master de la clase XD. Siguiente pregunta Cross. ¿Eres gay? Me esperaba una pregunta así XD, y la respuesta es no capo, soy hetero de corazón sin ofender XD. Siguiente. ¿Qué distro de Linux usarás después de Ubuntu? Un saludo para Rafatux, un capo de Linux incluso mejor que yo XD, respondiendo a esa pregunta, iría más avanzado, pienso ir a Kali Linux, Kubuntu o simplemente cuando tenga una PC, más o menos potente Arch Linux, pero me gusta más Ubuntu que cualquiera de esos, así que, más probable de que siga con Linux, y si en algún futuro necesito Windows para jugar o algo así, usaría Windows junto a Linux para cambiar de sistema operativo cuando quiera. ¿Cuánto te bañas al día? Me baño un día sí y un día no, no soy de esas personas que se preocupan exageradamente por la... ¿Qué harías si llegas al 1000? Principalmente no creo que llegue, tengo las motivaciones necesarias pero se me hará difícil, es una meta que es difícil de cumplir para mí pero no imposible, así que cuando tenga 40 años ya habré llegado a los 50.000 subs XD, siguiente pregunta y si saldrás en le preguntas y respuestas. ¿Alguna vez has jugado Free Fire?
Gracias Physics por preguntar, y sí he jugado pero muy pocas veces comparado con mis amigos y compañeros de clase XD, he jugado muy poco principalmente porque nunca he tenido celular XD. Siguiente pregunta. ¿Cuándo comenzaste YouTube? Creo que he comenzado en 2015 por ahí, pero en otro canal este lo hice en 2017 y no me acuerdo la fecha, ya sé que puedo ir al apartado de acerca de del canal pero me da flojera XD. ¿Qué tipo de contenido vas a publicar después de llegar a los 1000 subs? ¿Dentro de 10 años? ¿Te ves trabajando aún en el mundo de YouTube? ¿Por qué decidiste aventurarte al mundo de YouTube? Un saludo para Cristianito y respondiendo a las preguntas, yo publicaría principalmente contenido de no tanta calidad y edición, pero que les divierta al público, porque pienso publicar gameplays jugando cualquier juego y tutoriales impresionantes como el de cómo grabar a más de 50 FPS en Minecraft o el video de cómo llegar a 390 FPS. Dentro de 10 años me veo siguiendo en YouTube, aunque no sé cómo me irá porque nadie sabe el futuro, o por lo que yo sé nadie sabe nada XD. Me veo trabajando en YouTube en toda mi vida si es posible, porque quizás algún día YouTube cae y nadie podrá volver a acceder a la aplicación web, pero siempre crearé contenido aunque tenga que empezar desde cero. La siguiente pregunta ya la respondí unos comentarios atrás, pero agradezco por escribirme al Discord XD. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, Coca Pepsi? Prefiero Coca-Cola XD, y un saludo bro que me lo llevas pidiendo hace tiempo XDD. Siguiente pregunta. ¿Harías una colaboración conmigo? Cuando tenga micro XD. ¿Youtuber favorito? Mi youtuber favorito es Spreen, es el mejor youtuber que he visto en mi vida la verdad, y un saludo a Dixo que lleva suscrito desde hace mucho tiempo. Y las últimas preguntas, que son de un viejo amigo llamado Joel y él pregunta. Tengo 12 y ya la preguntaron XD. Soy de Nacional, es un cuadro uruguayo para los que no saben, el juego que más me gusta es por el momento y por mucho más tiempo hasta la muerte, es y va a ser para siempre Minecraft. Otro juego que jugaba mucho era el Sway Surfers, pero no lo juego mucho porque me estuve olvidando poco a poco. Me super encantaría ser un streamer de Twitch, con followers o sin followers. Pero para eso necesito un buen internet y tener una velocidad decente de Mbps. Pero no cuento con eso ni mucho menos con una PC media potente para grabar a mínimo 50 FPS, podría hacer just chatting pero mi net no cuenta con eso y mi micro tengo, así que es un sueño pendiente pero nunca imposible, espero algún día ser streamer también. Última pregunta del video, ¿a qué país me gustaría conocer? Pues me gustaría conocer y vivir en Andorra pero me gusta mucho Uruguay, mi país y creo que nunca me iré a vivir a otro país, quizás visitaré algunos pero siempre viviré en Uruguay. Pero si Uruguay tiene problemas del gobierno y conflictos lo mejor sería irme, pero creo que eso nunca pasará principalmente porque Uruguay siempre estuvo estable y la gente de este país vota muy bien a su presidente o a su líder. También quería mandarle un saludo grande a Lucky Crack, él es un sub muy fiel y un buen compañero. Iba a aparecer en las preguntas, pero no se pudo por un pequeño error mío, mil disculpas la verdad. Les dejaré en la descripción y un comentario fijado el link así a su canal, vayan todos a suscribirse para que tenga un cálido apoyo de parte de nuestra comunidad. Y bueno banda, espero les haya gustado el especial, si tú has dejado tu pregunta y no apareció en el video, la pondré en la descripción y quedará ahí para siempre. Espero les haya gustado el especial y quiero que sepan que estuve 10 horas editando, aunque no lo crean posible, la computadora del gobierno no aguanta mucho editores de vídeos así que estuve quitando y volviendo a abrir el programa a cada rato porque se craseaba y eso que el video no tiene mucha edición notable. Pero muchas gracias por participar y quería informar que mi computadora ya está por romperse porque tiene un problema en la pantalla que va a ser difícil de arreglar, y bueno hasta aquí el video banda, a partir de ahora no diré que se suscriban ni que le den like porque esa costumbre solo hace que esté presionando a la gente a hacerlo y de eso me di cuenta, así que me olvido de eso pero nada mal, si quieres apoyarme a seguir en YouTube. De verdad muchas gracias y hasta la próxima y date bayo decía Naruto cada 5 segundos XD. Nos veremos nuevamente, con un nuevo video común y corriente y ahora sí me despido, yo soy Maxo Games y... Adiós.